Bien, ya estamos de vuelta para seguirle de cerca la pista al informe, el segundo informe que se va a presentar el próximo sábado desde las 6 de la tarde, Teatro Peón Contreras, Daniel Ayala Pérez, en el Teatro Mérida, y desde luego la gran vaquería convocada para el mismo sábado por la tarde y cierre con la Sonora Santanera, fiesta completamente del pueblo, según se ha dicho. Hemos invitado aquí al estudio a Luis Ramírez Carrillo. Él es sociólogo e investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, para platicar con él sobre su opinión, sobre cómo ve el termómetro por fuera, qué dice la gente, qué dice el pueblo, ahora sí, con respecto a este informe y a todo lo que se mueve detrás. Luis, bienvenido aquí a Radio Fórmula, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinión te merece? El llamado hace un momento a la austeridad, es un año muy duro, decíamos, los demonios. Andan sueltos. Sí. Pues mira, realmente el informe, yo todavía estoy esperando verlo. Uh-huh. Es decir, lo único que hemos visto ahora es una campaña de marketing publicitario. Se trata de revivir el antiguo culto a la personalidad, tal como lo veíamos en los regímenes priistas más connotados de Luis Echeverría y López Portillo. La foto en primera plana del gobernante, en este caso de la gobernanta, anunciando absolutamente todo lo que se pueda, como si se hubiera hecho a título personal y no a título de un régimen, no a título de un equipo de trabajo o a título de un proyecto de gobierno, ¿no? A mí me parece altamente inadecuado sustituir el proporcionar información a la comunidad, el proporcionar conocimientos y datos de los actos de gobierno a la sociedad que se dirige por una gran campaña publicitaria, una gran campaña de imagen. Si tú me preguntas el éxito de la campaña como marketing político, yo te diría que en efecto es un éxito. Yo le doy 110 sobre 100. Yo creo que es una gran campaña de publicidad. Los publicistas de Televisa o de la Coca-Cola deben de estar a cargo, seguramente, o estén envidiosos de esta campaña, ¿no? Y yo creo que, con todo el respeto que me merece nuestra señora gobernadora, que se ve muy bien, o sea, es un éxito, se ve guapa, se ve delgada, se ve atractiva, bien vestida. La pregunta es de que, bueno, y eso a nosotros, ¿qué nos dice como sociedad? ¿Qué nos dice como gobernados? ¿Dónde están los programas de gobierno? ¿Dónde están los actos de obra pública? ¿Dónde está la línea, la dirección de la política pública de este gobierno que me pueda decir a mí como ciudadano, a mí como sociedad, hacia dónde se está encauzando? No tenemos información. Y al no tener información, pues es muy difícil evaluar un segundo año de gobierno. Lo que nos indican los datos en general es que hay un accionar desigual. Por un lado, tenemos algunas secretarías donde hay una serie de trabajos muy interesantes que esperamos ver reflejados. O sea, hay obra positiva, indudablemente. Nunca todo es blanco y negro. Hay cuestiones muy atractivas, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, en la misma Secretaría de Ecología. Yo creo que hay programas y logros que esperamos que se vean señalados y realzados. Hay otras secretarías que prácticamente destacan por su inexistencia, ¿no? La de combate a la pobreza, obviamente no se lleva muchos logros la Secretaría de Salud. Nosotros esperaríamos en un informe de gobierno encontrar los datos precisos, la información para poder analizar hacia dónde va la economía y la sociedad yucateca, uh-huh. Hacia dónde nos está llevando la política pública a nosotros como ciudadanos. ¿Ves, ¿no?, al equipo consolidado a 2 años? No lo veo consolidado. Veo una gran figura política que brilla por sobre todos, que es la de la señora gobernadora. Veo una figura política que destina gran parte de las acciones de su gobierno al lucimiento personal, ¿no? Veo una campaña permanente de cultivo de la personalidad con miras a continuar su carrera política, y veo muy poco de lo que debe de estar haciendo el gobierno, ¿no? Asumo que se están haciendo muchas cosas. Sé por distintos lados, cuestiones que yo analizo, que se están haciendo cosas, que hay inversiones interesantes, que hay políticas, por ejemplo, de carácter financiero muy interesantes a discutir por el lado de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que también tiene, yo creo que, logros muy señalados, ¿no?, en cuanto a la administración de los dineros del gobierno. Pero eso no se está discutiendo. Uh-huh.
Eso es lo que debería ponerse sobre la mesa y eso es lo que debería de discutirse, tanto lo bueno como lo malo. Uno asume que un gobierno mostrará siempre los logros y uno como analista, como ciudadano, tendrá la obligación pues de hacer el análisis más fino y de señalar también quizás algunos errores o desaciertos. El problema que tenemos ahora es que ni siquiera llegamos a ese nivel de información números, de datos, y de números, ¿no? De datos, de obra. Tenemos una gran cantidad de información mediática, una gran cantidad de imágenes de la señora gobernadora. Tendremos una gran vaquería, ¿no? 10,000 jaraneros juntos, música, cumbia, tacos, pero esto no es un gobierno. Esto no es, estoy seguro, no solo no es lo que se debe demostrar de un gobierno, sino que sé que no es lo que se está haciendo. O sea, se están haciendo cosas. Uh-huh. En el gobierno de Yucatán sí se están haciendo cosas. Sin embargo, yo creo que lo que es el logro y el éxito de una política, es decir, mediática, no es viene a ser los vacíos que quedan para informar de la obra real y de los problemas reales que atraviesa Yucatán. Eso valdría la pena no esconderlo, vaya, ¿no? Es yo decir, creo que valdría la pena no esconderlo. Hay maneras de poderlo mostrar totalmente, de una forma digna. Totalmente. Yo creo, así como es obvio, mira, desconozco cuánto le compete de responsabilidad al actual gobierno del Estado, cuánto es consecuencia de la crisis y estructural que estamos viviendo, ¿no? Y cuánto es deficiencia misma de las políticas del gobierno federal, porque obviamente se combinan todas estas cosas. Pero ciertamente el análisis fino de lo que está pasando con el desarrollo en Yucatán, con el desarrollo social, con la situación política y de los derechos humanos, con la inversión pública y el desarrollo económico, pues necesitamos conocerlo. Y quién mejor que el gobierno, que tiene no solo la necesidad, sino la obligación y la responsabilidad de mostrarnos esos datos. Bajo esta premisa, ¿mantiene la esperanza de que ese sábado se muestre la real cara del Estado? Yo espero que cuando se gasten los tacos de cochinita y se apague el último ruido de la jarana, el último volador, volador al día siguiente haya nos quemado muestre, la casa de Guano. De exacto, que se queme, si todo el mundo se desgarra las vestiduras en nuestra yucatanaidad maravillosa. Después de eso, que se barra la Plaza Grande y que nos muestren los datos, que nos muestren las obras, que nos muestren los resultados de 2 años de política pública, que podamos nosotros decir, ni siquiera para poder, digamos, criticar, porque eso no es una cuestión de culpables, es una cuestión de sistema económico, de procesos políticos, para poder conocer y analizar en fino y de transparencia, claro. No para culpar al gobierno de nada en particular, para conocer qué es lo que ha pasado con Yucatán en estos 2 años, ¿no? Y yo esperaría tener acceso a esa información, poderlo discutir, ¿no? Sin estar buscando ni culpables ni poniendo estrellitas en la frente, ¿no? El gobierno es una cuestión colectiva, es un trabajo de conjunto, y el gobierno de un Estado es parte de las políticas públicas del gobierno de una nación que es México, ¿no? Y parte de las políticas del gobierno federal también. Luis Ramírez, muchas gracias como siempre por esta tu opinión. No, un placer estar aquí contigo. Mucho gusto. Luis Ramírez Carrillo, él es sociólogo e investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, sobre este segundo informe, la opinión. Vamos a pausa.